Un mes después, se ordenó, con 24 horas de plazo por la devastación, salvar del enemigo, por el fuego, al pueblo sagrado y darle ruinas donde esperaba fortalezas. Ni las madres lloraron, ni los hombres vacilaron, ni el flojo corazón se puso a ver cómo caían aquellos cedros y caobas. Con sus manos prendieron la corona de hogueras a la santa ciudad, y cuando cerró la noche, se reflejaba en el cielo el sacrificio. Ardía, rugía, silbaba el fuego grande y puro. En la casa de la Constitución ardía más alto y bello. Sobre la ola de las llamas, en la torre de la iglesia, colgaba la campana encendida. Al bosque se fue el pueblo, al derrocal, y en la tierra escondió una mano buena el acta de la Constitución. Es necesario ir a buscarla. Al inicio de este acto se realizó la colocación de una ofrenda floral en el obelisco de los constituyentes en conmemoración a la efeméride en nombre del pueblo de Cuba. La Asamblea Constituyente de Guaymaro fue la reunión cumbre de los cubanos con el objetivo de lograr la unidad revolucionaria entre los patriotas alzados en Oriente, Camagüey y Las Villas, donde con el fragor de la guerra habían surgido 13 gobiernos, 2 banderas y 13 mandos militares, y aunque todos proclamaban la independencia, tenían diferentes puntos de vista que debían ser unificados en una asamblea de representantes, a la vez que dotar a la naciente República de Cuba en armas, de un gobierno central y de una constitución vigente para todo el tiempo que se prolongara la guerra. El acontecimiento histórico de la Asamblea Constituyente de la República en Armas, en plena guerra de independencia contra el colonialismo español, es la motivación política, artística y cultural para rendir tributo de celebración a tal hecho de elevada envergadura en la historia patria. Aquí, Guaymaro privilegiado se honra como la tierra agramontina. Aquí, los próceres de nuestra libertad plantaron la semilla de dignidad y decoro revolucionario que nos lleva a nuestra actual Constitución. Presiden este acto en saludo al aniversario 150 de la primera Constitución de la República en Arma en Guaymaro,
los miembros del Buró Provincial del Partido, Jorge Enrique Sutil Sarabia, Irma Olazábal Pulgares y Jorge García Roque. Yoseilis Góngora López, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Julio César Toledo Martín, primer secretario del Comité Municipal del Partido en Guáimaro. Reinaldo Aguilar Cruz, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Teresa Hinojosa Torres, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y presidenta de la Junta Directiva Provincial en Camagüey. Elda Cento Gómez, Premio Nacional de Historia y miembro de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Sonia Virgen Pérez Hemogena, vicepresidenta nacional del Consejo de Patrimonio. Desiderio Borroto Fernández, historiador del municipio de Guáimaro. Nos acompañan miembros de la Unión de Juristas en Camagüey, cuadros del partido, del gobierno, de las organizaciones políticas y de masas de nuestra provincia y de este municipio sede de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Invitados a esta conmemoración, una representación de líderes religiosos de diferentes denominaciones en nuestra provincia. Sido como nosotros entonces hubiéramos sido como ellos. Preservar la revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, fue la orden de combate del comandante en jefe, Fidel Castro. Esa única revolución que tuvo su clarinada un precursor 10 de octubre en Yara,
continuada en el grito redentor de un 24 de febrero y retomada un glorioso 26 de julio por los asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, proclamaba su carácter socialista en vísperas de una invasión mercenaria que intentaba arrebatarnos la libertad para que diera la sangre aquella gloriosa Mambisada y por la que cayeran 20.000 cubanos. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva el 150 aniversario de la Constitución de Guaymaro! ¡Viva! Y aquí estamos, los camagüeyanos, los cubanos dignos, firmes, aún con la lluvia, celebrando nuestro 150 aniversario. Cedemos la palabra ahora a la máster en ciencias, Elda Cento, Premio Nacional de Historia y miembro de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Compatriotas, en un escrito de particular belleza sobre la Guerra de los 10 Años, José Martí conservó testimonio de cómo sus compañeros hablaban de Ignacio Agramonte. Decía que hablaban de Ignacio Agramonte con unción, con la cabeza descubierta, como hoy, esta mañana, nos encontramos aquí para rendir homenaje a esos padres fundadores de la patria que nos ganaron, como dijo otro poeta, la patria de pie. ¿Por qué Guaymaro? ¿Qué hizo a un modesto poblado rural alcanzar la magnitud que alcanzó en la historia de Cuba? La segunda mitad del siglo, de los años 60, de la segunda mitad del siglo XIX, presenciaron un auge de las conspiraciones anticoloniales, pero que trataban ante todo de ponerse de acuerdo. El alzamiento del 10 de octubre creó, en primer lugar, al adelantarse la fecha del alzamiento, digamos que la primera muestra de la voluntad unitaria del pueblo cubano, cuando los alzados de la zona oriental reconocieron, con Francisco Vicente Aguilera a la cabeza, el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes. Las semanas siguientes presenciaron una continuidad de alzamientos que sumó tres regiones en guerra, y la conciencia de todos de que, a pesar de las diferencias que había entre ellos, había que sobrepasar ese inicial estado donde no había un mando centralizado, un único gobierno en la isla. Y para eso se eligió, luego de entrevistas y otras voluntades unitarias, un poblado de la región oriental, perdón, un poblado como este poblado de Guaymaro, luego de entrevistas que se realizaron aquí mismo en Guaymaro y también en la zona oriental, se acordó realizar esa reunión aquí en Guaymaro. Mucho se ha dicho que la reunión se convoca en Guaymaro por la situación geográfica que tenía este poblado, prácticamente al centro de las zonas en guerra. No solo por eso. Guaymaro era un poblado que era conocido por muchos de los patriotas tuneros y de los patriotas bayameses, porque habían venido hasta aquí por las ferias ganaderas. Francisco Vicente Aguilera y Carlos Manuel de Céspedes visitaron este poblado en 1865. También porque tenía blasones revolucionarios, como la presencia de Joaquín de Agüero y Agüero en Guaymaro y en zonas cercanas, y lo que es muy importante, porque era territorio de Cuba Libre desde el propio 4 de noviembre, cuando se produjo el alzamiento del Camagüey. Ciento y tantos días llevaba ya en poder de los cubanos cuando se produce la reunión, voluntad unitaria que devino en asamblea constituyentista. Pero aquellos hombres fueron mucho más allá de vertebrar acciones de concierto, porque al marcar el alba el constitucionalismo cubano, atacaron en su raíz uno de los más sólidos pilares de la propaganda denigrante española, que éramos una bandida de revoltosos sin orden ni concierto. Aquellos legisladores pusieron el pecho a las balas, como mismo lo pusieron todos los ciudadanos de Cuba Libre, y eso es lo que nos convoca hoy aquí. La voluntad unitaria del pueblo cubano. ¿Qué representa Guaymaro para el pueblo cubano? Representa un símbolo de la nación cubana, y lo es por muchas razones, entre ellas
porque inaugura una tradición jurídica que proyectó una ética basada en la igualdad y en el derecho. Por primera vez se delinea un frente único para combatir al colonialismo español. Y si vamos a analizar en la distancia del tiempo, podemos ver una importancia que nos llega hasta estos momentos. Una constitución es un acto de soberanía. Nadie viene a imponerle a un pueblo, ni nadie debe venir a imponerle a un pueblo cómo debe ser el gobierno. Y eso es precisamente lo que los cubanos hicimos en aquellos momentos y lo que estamos haciendo en estos momentos en la actualidad con la constitución que proclamaremos en horas. Y quiero rendir un homenaje especial a uno de los patriotas que fue firmante de las constituciones de Guaymaro, de Jimaguayú y de La Yaya, a Salvador Cisneros Betancourt, porque con él y su afán de que la enmienda Pla no se añadiera como un apéndice a la constitución de 1902, dejó un testimonio sagrado de la soberanía por la cual luchamos el pueblo cubano. Y si José María Heredia dijo en los inmortales versos del himno del desterrado que no en balde entre Cuba y España tiende inmensa sus olas el mal, Guaymaro fue una ola inmensa, invencible, una de tantas olas con las cuales hemos resistido mareas provenientes de todos los lugares, de varios lugares, los cubanos de ayer, los cubanos de hoy y los cubanos de siempre, que llevamos en el corazón el lema que siempre nos ha animado: ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Los cubanos y camagüeyanos honramos a los valientes que conformaron la primera constitución de nuestro país con la proclamación de la nueva Carta Magna el 24 de febrero. Nuestro pueblo ha dado muestra de ser tenaz y de cumplir el legado de la historia. Invitamos ahora a la máster en ciencias Teresa Hinojosa Torres, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y presidenta de la Junta Directiva Provincial en Camagüey, a hacer uso de la palabra. Sí, porque si no, no puedo mover las hojas si se siguen mojando. Compañeros de la presidencia, camagüeyanos, la expresión político-jurídica del surgimiento histórico del pueblo y la nación cubanos se produjo por vez primera en este mismo lugar, entonces territorio liberado, el 10 de abril de 1869, 6 meses después del grito de Yara, cuando se firmó y aceptó la constitución que había de regir en los años de la Guerra Grande. 2 sesiones memorables se celebraron ese día, una en la mañana y otra en la tarde, dedicadas a la adopción de resoluciones y al debate del proyecto constitucional que se presentara ante la Asamblea Constituyente al día siguiente, 11 de abril, en su tercera y última sesión. Se caracterizó por ser una constitución escrita en un solo cuerpo legal de 29 artículos. Fue elaborada, no otorgada, y aunque su elaboración no fue ampliamente popular por razones políticas conocidas que impedían el sufragio general, no dejó de ser el producto del consenso de voluntades disímiles en cuanto a la manera de llevar adelante una república naciente entre personas que encarnaban el sentir de los cubanos, aquellos hombres más representativos de aquel entonces que actuaron traduciendo las características medularmente revolucionarias de nuestro verdadero pueblo y de nuestra verdadera nación. No fue esta la primera constitución que rigió en Cuba, ni la primera elaborada por cubanos, pero sí fue la primera que fue elaborada por los cubanos que tuvo vigencia efectiva. Por eso, en Guaymaro es donde parte nuestra verdadera vida constitucional netamente cubana. Mi madre. Han decursado 150 años desde que fue proclamada. Siguieron sus pasos otras constituciones que se ajustaron a las transformaciones económicas, políticas y sociales presentes en el momento en que fueron redactadas, hasta llegar a la de 1976, la primera constitución socialista.
Hace apenas 45 días se desarrolló el referendo popular en el que nuestro pueblo aprobó la nueva Constitución de la República de Cuba. En su preámbulo se le rinde tributo a la Constitución de Guaymaro y a aquellos independentistas que participaron en las luchas independentistas contra el colonialismo español. También se encuentran reflejados principios, garantías y derechos inalienables enarbolados por la primera Constitución Mambisa, de allí aún su vigencia. Hoy el país se encuentra inmerso en un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, lo cual significa que los juristas estaremos al frente en este proceso y nos corresponderá jugar un papel importante y que lo tenemos que hacer con el más sincero propósito de desempeñarlo con mayor utilidad social como servidores públicos que somos. Honremos de esta manera aquel hombre en que virtud e ímpetu se aunaban, símbolos de la purificación que era el decir de Martí, un diamante con alma de beso. Aquel jurista que de las aulas de la universidad iniciara la lucha en la histórica sabatina del 22 de febrero de 1862, proclamando que el estallido del cañón iría a reivindicar los derechos violados por los gobiernos fundados por la fuerza. Al guerrero, al abogado y patriota, catalogado como la más completa figura de la Guerra Grande, licenciado y mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz. Fue redactor de la Constitución de Guaymaro, pero además de concebirla junto a Zambrana, la propugnó y la impuso. Su labor no se limitó a darle forma ideal que en su mente bullía, sino a dotar de existencia tangible a los principios, a lograr que todos los factores de la guerra se unieran. Su tarea fue la de un jurista, pero sobre todo la de un político de avanzada ideología revolucionaria para su época. Fue el padre, el alma, el forjador de la primera Constitución cubana y mambisa, seguidas en la posteridad por las de Jimaguayú y La Yaya, los más genuinos y hermosos antecedentes de nuestro derecho constitucional y justamente gestadas en la tierra del Camagüey. Honrémoslos haciendo que cada estudiante jurista sea un auténtico y consciente revolucionario, un estudioso permanente y sistemático de todo cuanto acontecimiento eleve su acervo cultural y profesional. Incansable y capaz defensor y observador de la legalidad socialista, intransigente con lo mal hecho y profundamente humano al enjuiciar a los demás, fiel cumplidor de las nuevas proyecciones que junto a los lineamientos de nuestra política económica y social del partido y la revolución serán nuestros principales instrumentos de trabajo que nos guiarán en la ruta por conservar las conquistas del pueblo como soldados que somos de la patria, siguiendo el postulado precisamente de la Constitución de Guaymaro que hoy se ve reflejado en la nueva carta que en pocas horas será proclamada, definiéndose en su artículo 4 que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano y que todo ciudadano tiene derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución, cuya formulación alcanzó la máxima expresión de la defensa de la patria de una forma más acabada y precisa. Se impone en este contexto destacar que en analogía a ese principio derivado de la Constitución de Guaymaro, nuestro invicto comandante en jefe Fidel acogió esa idea para definir el concepto de la guerra de todo el pueblo, de la que también los juristas somos parte de ella. Honremos a Agramonte, a Céspedes y a todos aquellos que participaron en el hecho histórico que hoy conmemoramos y que dieron lo mejor a la causa por la que lucharan, vivieran y murieran, la del derecho, la justicia, la patria y la humanidad. ¡Viva Cuba libre, independiente y soberana! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Socialista de Cuba! ¡Viva! Preámbulo. Los representantes del pueblo libre de la isla de Cuba, establecemos en uso de la soberanía nacional, establecemos provisionalmente la siguiente constitución política que regirá lo que dure la guerra de independencia. Artículo 15. La Cámara de Representantes se constituye en sesión permanente desde el momento en que los representantes del pueblo ratifiquen esta ley fundamental hasta que termine la guerra. Artículo 24. Todos los habitantes de la República son enteramente libres. Artículo 25. Todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador. Artículo 26. La República no reconoce dignidades, honores especiales, ni privilegio alguno. Ciudadanos, la mujer en el rincón oscuro y tranquilo de su hogar esperaba paciente y resignada a esta hora hermosa, en la que una revolución nueva,
rompe su yugo y le desata las alas. Ciudadanos, aquí todo era esclavo, la cuna, el color y el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna, peleando hasta la muerte. Habéis destruido la esclavitud del color, emancipando al siervo. Llegó la hora de libertar a la mujer. Del himno nacional en la garganta y en el alma, se aprestan a luchar por el proyecto social más humano y justo que nunca antes hubiera conocido el hemisferio occidental. En el año del aniversario 150 del comienzo de la gesta por nuestra independencia, una y solo una sigue siendo la decisión de los cubanos en estos tiempos. Cuando el imperio y sus más serviles lacayos retoman su arcaico expediente de amenazas y agresiones contra nuestro país, aquí estamos para gritar ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Momentos emotivos de este acto por los 150 años de la Constitución de Guaymaro, justo allí, en el sitio.